Ese no, es ese de allá. Por favor, Jamie, déjame tranquila. Eso no, no quiero. Y aquí está su orden. ¿Qué es esto? No, espere, ordené el filete de res asado. Es la segunda vez que me trae algo que no pedí. Lo lamento, tiene razón. Y mire esa hamburguesa, está cruda. Es asquerosa. Lo lamento, yo... ¿Cuál es el problema? ¿Disculpe? Somos clientes frecuentes de este lugar y esta es la peor atención que hemos recibido. Y eso es lo peor que le ha ocurrido a usted, ¿no es cierto? Al fin llegaste. ¿Envías un mensaje a un chico guapo? Solo que puedas transformar a mi niñera de 70 años en un galán, no. Bienvenida al día más loco en Jax, año nuevo en viernes por la noche. Es solo un día. Oye, para avisarte, Randy hoy no está de buen humor. Randy nunca está de buen humor. Lo sé. Me pregunto sobre tu horario y tu actitud. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Quizá porque yo sugerí que te contratara. Está bien, lo vas a solucionar. Siempre lo haces. Ya vete, te ves bien. Oye, Tessa, ¿puedo hablar contigo? Aún tengo libre 5 minutos. Solo te robaré 2. Siéntate. Mira, este lugar es como una máquina. Cuenta con varias piezas, pero no puedo coordinarlas. No puedo hacer que funcionen bien si esas partes no quieren hacer lo que deben. Francamente, es la actitud. Parece que todos los demás están a gusto. Y aparte de eso, no puedo coordinar tu alocado horario. Pero tengo un hijo y solo soy yo. Mira, debo llevarlo al doctor, tengo que comprar pañales sí, y tengo... Sí, ya me sé las excusas. Pero muchas mujeres que trabajan tienen hijos y lo resuelven. Necesito que hagas lo mismo o busques otro trabajo. Anillo de compromiso. Un nuevo comienzo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Todo estuvo bien? Sí. Lamento lo que sucedió con el chupete. No, no te preocupes. Parece que ya está bien. Oh, debo decirle algo. No quiso comer nada. Está bien, pero se rehusó a hacerlo. Quizá no sea nada o sea una fase. Bueno, discúlpame, pero no me dieron mucha propina. No. ¿Está bien? No, está bien. Elaine. Por favor, tómalo. Es tu trabajo. ¿Ellos otra vez? ¿Le arrojó algo a la cabeza? No, esto debe parar. 911, ¿su ubicación? 120 Avenida Birch, departamento 4. Hay un hombre golpeando a una mujer en mi edificio. Vi que le arrojó algo. Bien, usted está siendo testigo en este momento. Sí. Comencé la grabación. ¿Cómo se llama? Tessa.
Tessa, ¿el número del que está llamando es su móvil? Sí. Bien, Tessa, quédese dentro de su apartamento. Un oficial irá enseguida. Gracias. Ya vienen. ¡Ya, por favor! ¡Suéltame! Vamos, por favor, Dios. ¡Por favor! ¿Por qué tardan? ¿Qué va a hacer? La va a asesinar. No, 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 no. Puede morir. Escucha, no. Hola, amiguito. Todo está bien. Está bien. ¿Puedo pasar? El oficial está aquí. Muchas gracias, señora. Sí. En verdad necesito que ya descanse. ¿Puedo ayudarle? Aún debo hacerle algunas preguntas. Sí, claro, está bien. Sí. Adiós. Está bien. Listo, pase. Gracias. ¿Cómo está el bebé? Está bien. Bien. ¿Ya está más tranquila? Sí. ¿Cómo está ella? La golpearon bastante. Está bien, solo se rehúsa a recibir atención médica. ¿Aceptaría dar una declaración? Este tipo de situaciones se ven distintas a la luz del día. ¿Quiere pensarlo? No. Sí, entiendo que es algo delicado y no está legalmente obligada o algo por el estilo, pero debo preguntar. También lo haré con los vecinos. Sí, es que no puedo. Ok, por si cambia de opinión. Duerma bien. Estoy a sus órdenes. Escuche y no se preocupe. Es seguro. Nadie lo sabrá. Nos vemos. Hola. Hola. Voy a devolver esto. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Dime, ¿fuiste a muchas fiestas divertidas? No. De hecho, me fui una semana a escalar las montañas con Kenny. Suena genial. Lo de Kenny no tanto, pero sí. ¿Y tú? Solo trabajando en las fiestas de otros, estudiando, practicando. Te extrañé en Navidad. Conocí Roma. Ah, es verdad, con el coro de la escuela, ¿cierto? Sí, ¿cómo te fue? Sí, estuvo increíble. Bueno, solo estuvimos ahí por 3 días, pero... ¡Wow! Tengo que mostrarte unos videos y la comida. Todo. Drew, yo puedo devolver esto por ti. Descuida. Claro. Oye, ¿ya te contó tu papá sobre el nuevo plan para la granja? Sí, lo mencionó. Suena... diferente. Será grandioso. Sí.
¿Quieres quedarte a platicar? De hecho, no puedo. Mi papá hará una cena especial. Es una tradición de Año Nuevo. Los platillos favoritos de mamá. Sí. ¿Hablamos luego? Seguro. ¿Qué harás el viernes? Trabajaré. Oye, ¿qué harás el jueves en la noche? Nada. ¿Quieres venir a verme cantar en el restaurante? ¿En serio? Sí, sí. El gerente me dará como 3 canciones para que las cante en mi tiempo libre. Eso es grandioso. Lo sé, estoy muy nerviosa. Es mi primera presentación. Es emocionante. Seguro estaré ahí. 7 en punto. Jueves. Nos vemos ahí. Tal vez antes. Bien. ¿Quién quiere otro? No, ¿yo? Gracias. Muy bien. Ten. ¿Dejarás comida para nosotros? Tengo suerte de desayunar todos los días. ¿Y de quién es la culpa? Hay suficiente en la cocina. ¿Y vamos a hablar sobre mi idea? Alpacas. Pienso que tiene potencial. Y son muy lindas. Sigue siendo ganado que debe ser cuidado, alimentado y mantener con vida. ¿Sería tu responsabilidad? Sí, y ahora que estoy en la granja, creo que puedo opinar también. No lo sé. Suena como las avestruces de hace unos años. No es una locura. La idea de las alpacas son un lujo para las granjas. De acuerdo, hubo escasez de animales hace unos años y ahora la industria tiene números suficientes y dicen que producen más que sombreros y calcetines. Son 100% asegurables y tendríamos retorno de inversión, aunque sean pocos animales. ¿Ves? Sí, investigué. ¿Traducción? Leíste un artículo en el internet. Además, nuestro vecino sabe todo lo que hay que saber sobre las alpacas. Creció con ellas. Cuento con su experiencia. Y con la presencia de la hija del vecino. Drew, dime, ¿es solo una manera de impresionar a Ariana? No, es mi idea, ¿ok? Miguel está ahí para ayudar en lo necesario. ¿Quién me apoya? No va a terminar bien. Oye. Dame un poco. ¿Cómo es esto? No, esto. Está bien. Ahora vengo. Buen día. ¿Qué sucede? ¿Ocurre algo? No, nada. Solo quise venir a ver cómo estaba y hacerle unas preguntas. ¿Está bien? Claro, sí. Adelante, pase. Gracias. Hola, amiguito. ¿Cómo se llama? Ian. ¿Y cómo puedo ayudarle? ¿Se encuentra bien? Sí. Genial. Sobre la víctima de anoche, no va a presentar cargos. Es algo normal. Y como nadie atestigua haber visto algo, ni siquiera la señora Yu de abajo. Entonces, ¿qué pasará? El agresor saldrá libre, volverá a su casa y tal vez lo haga de nuevo, a menos que alguien declare. No, yo no puedo. No puedo involucrarme más en esto. Tiene tantos cargos en su historial. Si nos ayuda, podemos encerrarlo. ¿Es arquitecto? Es un trabajo de diseño al que me postulé. Ah, ¿es genial? Sí. ¿Y hay algo más en lo que pueda ayudarle? No. Mire. Oh, ya me dio una anoche. Ahí está. Ah,
Cierto, disculpe. Gracias. Sí, descuide. Señor. Oh, gracias, amor. Dios, en verdad necesito este empleo. Buena suerte. Escucha, estaba enterrado en arena. Ah, excelente. Ya estamos todos. Hola, Tess. ¿Qué? ¿Ya se conocen? Bueno, Tessa, siéntate, por favor. Vamos a saltarnos la introducción. Pero sobre la locura de mi método, señorita Rigsby, me gusta la idea de la competencia en el trabajo. Dicho de otro modo, ¿quién va a luchar más por obtener este empleo? ¿Quién trae su mejor juego? Hoy hemos tenido unos grandes competidores, muy buenos en realidad. Excelentes competidores. Pero mi socio capitalista aquí y yo hemos decidido que el mejor competidor de hoy gana. ¿Qué dices? Vine preparada. Bien. Tenemos bocadillos y bebidas ahí para que no te sientas presionada. Esta es tu oportunidad. Por favor, sorpréndeme. Okay. Ah, es hermoso. Bien dicho. Un segundo, por favor. Dime. Bien. Oye, no esperaba verte aquí. Es un pueblo pequeño. ¿Lo es? ¿Cómo está el niño? Hiciste un gran trabajo en las ventanas, de verdad. Son geniales. Con permiso, señor. Te llamo después. ¿Qué fue lo que me perdí? Buen chocolate. Estacionamiento de visitas. ¿Cómo, señor? ¿Cómo puedo seguir adelante y cuidar de nosotros dos? ¿Puedo ayudarle con eso? Gracias. Bruce. Gracias. Dios la bendiga. Estación de policía. Bien. Solo necesitamos que llene este último documento de aquí. Gracias de nuevo por haber venido. No sabía si lo haría. Su declaración nos ayudará. Eso de haber salido como lo hizo fue una locura y muy peligroso, pero en verdad admiro lo que hizo. Todos los demás solo bajan las persianas. ¿Quién y baja ya las persianas? Una disculpa, señorita. No quise interrumpir. Señora Rigsby, este es el oficial Alex Booker. A veces comediante. Solo en fin de semana. Hola. Hola. La señora Rigsby nos está ayudando a testificar sobre el caso de violencia en Paradise Pines. Ah, oh, excelente. Gracias por ser vigilante. También le agradecemos que lo haga trabajar. Algunos sí tenemos trabajo por hacer, ¿ves? Sí. Bueno, hablando de eso, justo ahora tengo una presentación en la sala de descanso. Entonces, dama, fue un placer. Lo siento.
Sí podremos ayudar a esta mujer. Esto en realidad sirve de algo. Sí, lo hará. Bruce McQueen es un hombre muy malo. Ya tiene bastantes antecedentes. Esto comprueba que es un agresor repetitivo y, con suerte, el juez le dará una pena tan alta que no podrá pagar. Y si no se declara culpable, entonces irá a la cárcel por un largo tiempo. Lo he visto. Escuche, hace lo correcto. Gracias. Tendré que salir de ahí. ¿Tiene familiares o amigos con quien quedarse? No, de hecho no. Bien, descuide. Estaré al pendiente. ¿Quiere que la acompañe? ¿Yo sí puedo estar aquí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es el vestidor de una estrella de rock. Ajá. ¿Puedo traerle agua mineral o ajustar la temperatura? ¿Lista para esta noche? Todavía faltan 2 horas. Vas a impresionarlos. Oh, creo que los Andersons vendrán. Sí, aquí está bien. Espera. Está bien. Ahora vuelvo. Chicos. Me pregunto con quién irá. Sí. ¿Ves a Tess? No. Hola. Mírate, estás enorme. Te he extrañado. Yo también. Siéntate. Es bueno verte, Tessa. Y yo a ustedes. Dejaré que platique. Ya regreso. Gracias, amor. No. Dame una razón para no hacerlo. ¿Ni una llamada, ni un mensaje? Teníamos miedo de venir aquí porque creíamos que no querías vernos. Sabes que cuando te dijimos que te tomara 6 meses para mudarte, nos referíamos a meses, no días. A nadie le gustan las visitas tan largas, en especial si soy yo. No queríamos deshacernos de ti. Es que todo se alocó con la llegada del bebé, créeme. No tienes que dar explicaciones. No era caridad. Y pudiste haberte quedado con Catherine. ¿No me preguntó? Iba a hacerlo. Es probable que de todas formas terminara aquí. No lo sabes. Mira, todo está bien. No me quedaré aquí para siempre. Además, estoy a 1 o 2 proyectos de diseño de donde quiero estar. ¿Quién sabe? Quizá inicie mi propia firma. Hazlo. Oye, ¿en qué van con la expansión de la tienda? Será hasta que nazca el bebé. Lo siento. Pero si podemos ayudarte, lo haremos en lo que sea. Lo sé. Está bien. Buenas noches. Soy Ariana Garza y les cantaré una canción. Bueno, solo envíame lo que llegues a tener. Por el momento, ¿qué te sirvo de comer? Me gustaría un delicioso pay de cereza y una manzana para nosotros dos. Ok. Sometimes what you thought that you wanted isn't what you thought that you needed. Then you know you can be much more. I've got many things worth fighting for. Sometimes you'll be lost and afraid to reach out to all the things that you hope for. You're gonna stay behind today. I'm gonna go and find my way. Like a wave in the ocean, rushing through me one at a time, waiting to discover what's on the other side. Sometimes what you thought that you wanted isn't what you thought that you needed. Deep down, you know you can
be much more. I've got many things worth fighting for. Sometimes if you're lost and afraid of reaching what you want or hope for, I'm not gonna stay behind today. I'm gonna go and find my way. Oh, oh, oh. Gracias. Soy Ariana Garza y gracias por escucharme. ¿Ese es tu hermano? Claro que lo es. Disculpe, señorita, ¿me daría su autógrafo? En serio te lo digo, estuviste genial. Gracias. Sabía que podías cantar. Cantaste, pero... increíble. Me encantó. Oh, gracias. Me llevaste al cielo. Ah, eres muy amable. ¿Qué sucede, amigo? Hola. Oh, él es Nicolás, también de UNC. Es un gran percusionista. No es así. Y él es Drew. Vive en la granja a un lado de nosotros. Estudio tecnología para la agricultura. Es una maestría. Es genial, amigo. Sí. Pensé que la habías dejado. Oigan, siento la mirada de mi gerente desde aquí. Ustedes sigan platicando. Sí. Ahora regreso. ¿Está bien? Y... sí, ¿tienes un... yo... ¿Tú sabes? ¿Sabes? Me parece haber visto un pay de cereza. Iré a ver. Claro que sí, amigo. Un gusto. ¿Sí? Sí. Gracias. Adiós. Adiós. Oye, prométeme que irás a la granja con Ian. Por favor. Está bien, iré. ¿Lo prometes? Lo prometo. Adiós. Nos vemos. Oye. Me encantó. ¿Cómo? Cantaste hermoso. Oh, gracias. Vamos, vaquero. Adiós, papi. Adiós. Te amo. Muchas gracias. Adiós, mami. Adiós. ¡Ah! Adiós. Oh, hola. Pensé que no estaba. Oficial, solo regresé por algo, pero voy de salida. Disculpe, ¿tiene un minuto? No llevo uniforme. ¿Por qué siento que eso es algo malo? Bruce McQueen tuvo su cita en la corte ayer. ¿Y? No fue lo que esperamos. No sé si el juez no estaba de buen ánimo o si su abogado estaba haciendo magia, pero de alguna forma solo le dieron una orden. Una orden de protección doméstica. Son 60 días más una semana. ¿60 días? Sí, significa que no puede acercarse a la víctima por un tiempo y debe mudarse a otro lado. ¿Qué significa? Que debe irse. ¿Pero? Pero ella fue quien decidió irse. Entonces regresará aquí. La verdad es que no sabemos qué hará. Me vio al enfrentarlo. Estaba oscuro. Sabe que soy la testigo contra él. Sí, pero fue anónimo. Que alteró su vida. Es violento, no estúpido. Podría ser ambos. Lo cual es peor. Confíe en usted. Tenemos leyes para proteger testigos. Así que si tan solo la ve de una manera incorrecta, regresará a la cárcel. Por el momento puede hablar con sus vecinos para entablar amistades. Estar atenta. No, tengo 60 días para salir de aquí. ¿En qué le afectaría? No ser mesera, un distinto empleo, un buen trabajo de diseñadora. ¿Diseñadora de interiores? Sí. ¿De restaurantes? Restaurantes, hogares, tiendas, lo que sea. Sí, tengo un amigo que abrirá su restaurante. Me acaba de comentar que quería un diseñador. Está bien. Arreglemos una cita hoy. Ya voy tarde al trabajo. Mañana. Puede ser el trabajo que necesitas. No sé nada sobre él. Para eso es la cita. Dios cambia las cosas para bien, si lo dejas. Así lo veo. Sí, quiero creerlo. Agendaremos una cita. Le llamaré a Kevin. Está bien. Hola. Buen día, señorita. Noches. ¿Qué traes ahí? Tengo un regalo navideño atrasado para ti. Ah, si es así, siéntate.
Oh. ¿Qué? ¿Me podré sentar si pongo esto aquí? Drew, no debiste hacer esto. Solo es un detalle. ¿Un detalle? ¿Feliz Navidad? Adelante. No, yo no te compré nada. No lo esperaba. Drew, ¿es en serio? Sí, mira, esa antigua guitarra que tocaste el otro día necesita descanso. Esta es de segunda mano, pero es hermosa, ¿no? No, es que no puedo aceptarla. ¿Por qué no? Piensa que es de Navidad y Año Nuevo para una magnífica cantante. ¿Cómo se lo explicaré a mi padre? Vamos, pruébala. Es hermosa. Sí, lo es. No debería. Pero gracias. Vamos a escucharte. Toca una canción. Cántame. Miren, la luz aquí es maravillosa. Es brillante. Ruega por ser usada. Estas mesas altas seguro querrá deshacerse de ellas. Quítelas. Esas mesas dan un toque deportivo. En su lugar, ponga solo mesas largas para toda la familia. Que todos se sientan como si estuvieran en casa. Y puede ponerle algunos detalles hipster. Barandales de hierro, detalles en madera, luces estilo Edison. No hay límites. ¿Por qué no lo llama algo así como estaciones? La cosecha, la preparación de alimentos, todo está incluido. Claro, es mi primera impresión. Oye, también me gustó su idea. Ven, vamos. Ven. Creo que estoy cambiando de opinión. Dígame más. Bien. Vamos a ver esto. Vamos, ve. Hasta arriba. Gusto verte, amigo. Igualmente. Nos vemos pronto para trabajar juntos. Sí, muchas gracias. Eso fue bastante bueno. No sé, sentí que podía volar. Lo impresionaste. ¿Eso crees? Sí, yo lo estaba... no es que eso importe, pero... Gracias por esto, en serio. Solo conocí a alguien. Dios está haciendo el resto. Hola, bebé. Hola. ¿Y crees que podríamos salir algún día? ¿Estás invitándome a salir? Bueno, así es como suena, pero... Sí, te estoy invitando a salir. Es que es muy gentil que lo pidieras, pero no es el tiempo adecuado. Ok. Sí. Debo darle de comer. Es mejor que nos vayamos, pero gracias por todo lo que hiciste. ¿Qué opinas, amiguito? ¿Hubiera dicho que sí? Oye, Mike. Ok. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces te llamaré. Adiós. Una cita. Tienes una cita. ¡Wow! ¡Sí, es genial! En serio, es grandioso. Vamos a tener una conferencia de prensa, ¿sí? Y lo haremos público, que todos lo sepan. No, estoy jugando. ¿Es en serio? En serio, es grandioso. ¿La conozco?
¡Anda, dime! ¿La conozco? ¡Mike, dímelo! Bueno, ¿recuerdas la chica en la estación? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, amigo! ¡Era obvio! ¡Amigo, es grandioso, es genial! ¡Y es linda! ¿Cuál es su historia? Es diseñadora y es muy buena. Pero vive en un departamento. ¡Qué extraño! ¡Wow! Tranquilo, amigo. Es lo que puede pagar. Tiene un hijo. ¿Qué? Vamos, solo dilo. Esto no es un tipo de recuerdo emocional, ¿o sí? No. ¿Por qué tendría que serlo? Ella es interesante. ¿Interesante? Sí. También es mamá soltera. Y eso en sí mismo es serio. Es una cita. ¿Una cita? Eso lleva más citas. ¿Y luego qué? ¿Por qué te burlas de mí? Tú eres quien siempre me dice que salga con alguien. Solo te estoy cuidando, no quiero que te lastimen. O a ella, y lo más importante, a su hijo. Eso no va a pasar. Sí, lo sé porque has aprendido a dejarlo. No lo olvides. Las nuevas relaciones te ponen a prueba. Lo sé. Sabes que confío en ti, ¿verdad? Yo te cubro. Ahora, mucho más importante, ¿a dónde irán? Es una sorpresa. Oh, por favor, dime que no será un lugar tan cursi. Oh, espera un momento. ¡Tienes un descuento! ¡Tienes un descuento! Te ofrecieron un descuento. Sí, sí tengo un descuento. ¡Lo sabía! ¡Es genial! ¡Grandioso! Wow, te ves hermosa. Gracias. Y seguro que quieres hacerlo. Sí, pero podemos ir a donde tú quieras. No, ya estamos aquí. Mejor vamos, ¿no? Ok. Bien. Habitación de escape. Tienen una hora. Pondré el cronómetro. Luego lo voy a cerrar para que comience. Buena suerte. Gracias. Ajá. ¿Quieres que trabajemos juntos o nos separamos? Iré por este lado de la habitación. ¿Está bien? Ok. Lo haremos. Bien hecho, Tess. Te encerraste en una habitación con un extraño. ¿Estás bien? Sí. No tengo idea. Yo tampoco. ¿Sabes código Morse? No, de seguro aquí debe haber algo. ¿No? ¿Qué? Genial. ¿Aún hay tiempo? Sí. Ok. Revisaré. Aquí debe haber algo. Esta silla tampoco se mueve. Es algo aterradora. ¿Y...? No, no abre. ¿Tienes algo? No, nada. No tengo idea. Revisa debajo de las cosas. Debió haber sido más fácil para nosotros lograrlo. Bien. Mira. Ah. Sí, típico. Oh, debe ser una broma. Sí. Pensé que nos iría mejor. ¿Quieres una malteada? Creí que serías mucho mejor en ese juego. ¿En la habitación de escape? ¿Por qué? No lo sé. Eres policía, como si fueras un detective. Bueno, en realidad no soy, en estricto sentido, un detective, pero fue como una habitación de escape de forenses, quizá. No lo sé. Tal vez un día podría llegar a ser detective. ¿Suena bien? Sí.
Pero comenzaré de abajo. Es un largo camino. ¿Para ser policía? Soy como un extraño ahora. Tendría suerte si me promovieran. Te haces policía por lo que dicen los libros, siguiendo las reglas. ¿A qué te refieres? Hace 9 meses estaba de guardia. Mi turno ya casi terminaba, pero llamaron por violencia doméstica y fui a ver. Pero otros policías me llamaban para decirme que me quedara fuera, que lo ignorara. Pero yo pensaba que, ¿por qué? Cuando llegué al sitio, toqué la puerta y resulta que quien golpeaba a su novia era el hijo del jefe de la policía. Oh. Sí, no pude hacer nada. Eso fue una situación muy compleja para mí. Pero la mujer estaba herida, su quijada rota, las costillas rotas. Y eso me destrozó. Tenía que hacer algo. Y lo arresté. Claro que ahora nadie quiere tratar conmigo. Me han ignorado ya muchas veces. No me han incluido en la investigación. Es difícil. Suena horrible. ¿Hay algo que puedas hacer? Esperar a que me transfieran. Mientras tanto, seguiré haciendo lo correcto, supongo. ¿Sabes? Dios ve cuando hacemos lo correcto, aunque los demás no. Existen personas terribles. Por eso hay leyes. Mira, si todos creen la mentira de que algo no es así, no por eso es correcto. Es gracioso. Tenía una amiga que solía decir exactamente eso. Suena tan sabia. Lo era. Ella hace un par de años murió. Ay, no. Lamento oír eso. Es gracioso porque la escucho. No de una manera escalofriante, sino las cosas que solía decirme. ¿Cuál es tu historia? No lo sé. ¿Cuánto tiempo tienes libre? El que sea necesario. Es tarde. Debo ir con la niñera. Llevar a Ian a la cama. Entiendo, sí, claro, sí. Claro. Sí. ¿Te podré ver de nuevo? ¿Tal vez? Tal vez. Adiós. Adiós. Damas y caballeros, permítanme presentarles nuestra nueva adquisición. ¡Sí! ¡Hay que bajarlas! ¡Vamos, vamos, salgan! ¿Te gustan? Son alpacas. ¿Puedes decir alpacas? ¡Mira lo peludas que están! ¿Quieres jugar con tus bloques? Oh, hora de bloques, sí. Ian, tengo un mensaje de Kevin. Contrato de servicio, bla, bla, bla. Aprobación del arquitecto, compensación de $1,500. ¿Bebé, oíste? Mira, si llamas para recordarme lo incómodo que fue ese día, lo sé. ¿Ok? Oye, no, sé. Espera. ¿Quién es eso? Lo sé. Sí me dijiste. ¡Hola! ¿Sí? Sí. Ay, estoy seguro. Verte. Qué gusto conocerles. ¿Cómo están? Hola. Oye, ¿cómo has estado? Hola, hola, Mike. Es un gusto. Es mucho gusto. Soy Drew. Mike. Hola, típico fin de semana, ¿no? Sí. Qué bueno que viniste. Damas y caballeros, ahora comenzamos la parte festiva de nuestro día, la cual me gusta llamar el reto alpaca. $20 y una alpaca a la primera persona que pueda atrapar a una de estas bellezas. Es muy sencillo. Creo que tenemos al primer voluntario. ¡Vamos, Drew! Nada más mira esto. Puntos extras si no te escupen encima. Espera, ¿qué? Descuida, adelante. Bien, Drew. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Corre tras ella! ¡Atrápala! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye!
¡Oye, espera! ¡No tan rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Vaya, se escapa! ¡Es muy rápido! ¡Vamos, Paige! ¡Atrápala, atrápala! ¡Corre! ¡Acá, acá! ¡Ven aquí! ¡Puedes! ¡Son muy buenas! ¡Vamos, Paige! ¡Tú puedes! ¡Tengo una! Ya no puedo. ¡Vamos, Ariana! ¡No es justo! No, imposible atraparlas. Yo ya me ¿Qué cansé. Es esto? Es como si me hubieran traicionado. ¡Vamos! Creo que yo gané. No, es imposible. Esto, Ariana, son muy rápidas. Bien hecho. ¿Qué? Estoy grabando esta imagen en mi memoria. No lo sé. Lo trajiste hasta acá. Eso debe significar algo. Y no está nada mal de apariencia. Y es un policía. Parece un chico explorador, no es mi tipo. Bueno, Robert tampoco era mi tipo. Pensé que me casaría con un deportista. ¿Sabes? Es hacia quien Dios nos abra la vista. Con quien te casas se convierte en tu alma gemela. No funciona al revés. ¿Cómo van las cosas con Devin? ¿Ya terminaron por completo? Tessa, sin importar a dónde vaya esto, debe cerrar esa puerta primero. Pide la custodia completa, lo que cueste. ¿Está bien? Lo sé. ¿Lo haré? Sé que lo sabes. Chica lista. Tengo sueño. Es mejor que vayamos adentro. Sí. Buenas noches. Te amo. ¿Cobijas? Compartan. Mike, fue un placer conocerte. Y espero volver a verte pronto. Claro, el gusto es mío. Me divertí mucho. Genial. Al rato regreso a apagarlo. A menos que se quieran quedar. No, debemos regresar. Bien. ¿Estás seguro? Bien, vámonos. Nos vemos. Buenas noches. Me divertí mucho hoy. Gracias. Solo vi a una chica atrapar una alpaca. Oh. Escucha, en realidad, no sé qué es lo que hacemos aquí. ¿Viendo la fogata en la noche? ¿Y si esto es lo único que siempre hay? Mientras seas honesta, estará bien. Solo sé que las cosas pueden cambiar demasiado rápido. Lo sé, créeme. Nadie está presionando nada. Estoy intentando cuidar a un pequeño ser humano. Oye, ¿estás bien? Sí. Lo lamento, es que algo que dijiste me confrontó. ¿Sobre qué? Hace como 2 años estaba patrullando y no quería aburrirme demasiado, entonces detuve a un sujeto con la luz rota. Y él estaba exagerando, ya sabes, haciendo mi trabajo más difícil, criticándome. Entró una llamada pidiendo refuerzos.
Era un vehículo que iba a muy alta velocidad, a 1 kilómetro. Y lo dejé ir porque le iba a dar a ese sujeto 5 multas. Lo dejé pasar y me entró otra llamada. Accidente de tráfico a 3 kilómetros. El auto, a gran velocidad, había golpeado a un auto pequeño. Iba una mamá con sus 2 hijos y el otro conductor estaba vivo, con alcohol en las venas. Nada en serio, nada te prepara para algo así. Lo lamento, en verdad no debería estar hablando de esto. No es el lugar ni el tiempo correcto. No lo es. Oye, ten. Oye, sé gentil con la vieja Beatriz. Ya tienes una nueva y elegante. Sí, y mi papá casi me hace devolverla 2 veces. ¿Y cuánto tiempo toma aprender a tocar guitarra? Años y más años. Por eso quiero seguir mejorando. La voz, la guitarra, el piano. Ya eres genial. Sí, pero hay más que eso. Mira, amo la universidad y me animan, pero poder ir a un lugar donde solo es música, rodeada de músicos, mentes brillantes todo el día, es mi sueño. Sí, suena bien. Mira, ve esto. Es una canción en la que estoy trabajando. Aún no la termino, pero quiero tu opinión. So many things I'm thinking, but I haven't really found the words to say that I'm very thankful for you. So I'll sing a song instead. Remember when we were young and scared, so unsure of what the world declared. Didn't know a light beyond me. Couldn't wait for dreams to set me free. But still my life changed real fast. I met a blonde and green eyes who seemed to know his facts. He didn't really know I existed, but I wasn't gonna give up, cause there's something about you. You make me wanna cry sometimes when you're gone. Left to my side, hurt a little too much. Never look back, cause when I'm with you, it's like time stands still. You are the only one who I get to know too. Cause you know how much my dad adores you. Always showing you things, wondering if pues, para mí sonó bastante bien. Dama, ¿sabe por qué la detuve? No, pero puedo adivinar. Va 46 en una calle de 45. ¿Hay algo que pueda hacer para salir de esto? Puedo darle una advertencia. Si tiene una cita conmigo este viernes. Lo pensaré.
¿Qué? Sí, sí, él literal se escapó por las ventanas de su casa, sacó una escalera y prendió fuego a la camioneta de su papá. ¿Todo por un emparedado de huevos? Sí, debió ser delicioso y se negó a darle a su hijo. Valía mucho la pena para él. Ni siquiera sé lo que es eso. ¿Qué? Uh-huh. Espera, ¿no sabes qué es un emparedado de huevo? No. Oh, me siento mal por ti, no lo puedo creer. Tienes una vida loca. Tiene sus días buenos. Yo encontré un departamento, por fin. Oh, como te lo dije, qué bien. Muy caro. Piden primer y último mes de renta como depósito, una cuota de condominio y estacionamiento y demás. Sí, pero pronto llegará tu gran cheque. Sí, y lo llevo esperando bastante tiempo. Bueno, déjame ayudarte por el momento. Sabes que puedo acelerar todo esto. No, no puedo aceptar tu dinero. Además, no necesitas hacerlo. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Ok. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué no dejas a las personas ayudarte? Dios quiso entrelazar nuestras vidas por una razón. ¿Y cuál es? Espero que lo estemos averiguando. Muy bien. ¿Tienes familia que te ayude? ¿Quién? Mi papá nos dejó hace 20 años. A mi mamá no le importa a nadie más que ella misma. Ella nos rechazó. Quizá necesite otra oportunidad. Bien, ¿qué hay de los Andersons? No, los amo, pero no. Ok, bien. Debemos ir por el pequeño amigo, ¿no? ¿Qué? Yo debo saber si esto es serio. Quiero saber si puedes ser un padre para alguien que no es tuyo. Dime. Cueste lo que cueste, sin importar qué. Sé sincero. Estoy seguro. No me mientas. Él y yo venimos juntos. Oye, tienes mi palabra. Sí, vende algo, no, gracias. Oh, sigues aquí. Clarisa, ¿verdad? Marisa. ¿Está débil? No creo que tenga algo que decirte. ¿Puedo hablar con él, por favor? Vamos a salir, ¿ok? ¿Tienes idea de por qué está aquí en la puerta del frente? Vino a buscarte. ¿En serio, Marisa? ¿Qué tienes que decir? Se había terminado. Hola. ¿Qué sucede? Descuida, no quiero tu dinero. No lo necesito. ¿Ok? Quiero saber quién eres para Ian. ¿Tu hijo? Oh, bien. ¿Qué quieres hacer? Quiero la custodia completa. ¿Ya la tienes? No, no la tengo. No ante la ley y lo necesito. Por mí y por él, ambos lo necesitamos para avanzar. Te entiendo. Prepara el papeleo y avísame. Bueno, ya lo tengo. Se firma, protocoliza y entrega. Luego ve a la corte si te citan. ¿Puedo ver una fotografía?
gracias. ¿Listo para ir a cenar? ¿Qué sucede? Conmutaron el final de su sentencia y estará fuera el 1 de marzo en lugar del 15. Pero, ¿por qué? A veces así pasan estas cosas. Lo siento, no tenemos el control sobre esto. Tenía 3 semanas más. Mira, se asegurarán que no pueda mirarte, hablarte ni nada por el estilo. Se lo dejarán muy claro, ¿sí? Solo necesitamos sacarte de ahí lo antes posible. ¿Cuándo llegará tu cheque? En una semana. No lo sé. Kevin no me ha dicho nada. ¿Quieres que hable con él? No, yo sé que hay una junta con los inversionistas y el arquitecto. Ya debe ser pronto, no lo sé. Oye, espera. No te pasará nada. Sí, no lo dejaré. Lo antes posible te sacaremos de ahí. Te ves fantástica. Necesito agradarles y hacer que confíen en mí. Entonces, sé agradable y confiable. Vamos, Kevin ya te adora y confía en ti. Sus inversionistas harán lo mismo contigo. ¿Cómo no podrían hacerlo? Está bien, ya es tarde. Debo irme. Adiós, pequeño. Adiós. No te preocupes por nosotros, nos divertiremos. Bien, las instrucciones y el teléfono de Lane están en el refrigerador por si las necesitas. Lo sé. Está bien, de acuerdo. Dile adiós a mamá. Adiós. Adiós. Oye, eres grandiosa. Todo saldrá bien. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, yo igual. ¿Comemos? ¿No? Yo sí. Y no es opción. Vayamos de aventura. ¿Hola? Oh, ya te tengo. Sí. A mamá le gustará esto. Listo. Ah!
Vamos, amiguito. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Ah, no lo reconocí con ese pequeñito. Sí, venimos por golosinas. Sí, tenemos. Bien. Veamos. Oh, no, amiguito. No agarres todo, ¿sí? Yo regresaría a eso. ¿Qué? Que lo devuelvas. Oye, vamos. Oye, suéltame. ¿Quién te crees que eres? ¡Policía! ¡Oye! Te iba a pagar por eso. Ocultar mercancía es delito. Tranquilo, está bien, descuida. Por favor, llame a la policía. Sí, era una joven, una menor. Hola, bebé. De como 19. Qué lindo. ¿Puede firmar esta hoja? Aquí. Ok. Hola. Sí, estamos muy bien. Sí, oye, gracias. No, espera un momento. Tuvimos una situación en la tienda. Sí. Sí, lo sé, bien, bien. Lo siento. Adiós. Gracias. Adiós, bebé. Nos vemos. Mira, lo siento mucho, ¿sí? ¿Cuánto dinero les ahorraste? ¿En serio? ¿$5 o 10? ¿10 tal vez? ¿Fueron $10? Arriesgaste la vida de mi hijo. Pero... ¿Y si tenían armas? Ni siquiera te cruzó por la cabeza. No tenía ni idea de que eres policía. Es mi trabajo, ¿de acuerdo? No cuando cuidas de mi hijo. ¿Y si es correcto que tú atrapes a los malos con tu gas pimienta? No te atrevas. Tessa, lo lamento. Mira... ¿Y por qué estabas ahí? Porque fuimos por golosinas, ¿ok? Porque aquí no hay comida. Porque no me alcanza para comprarla. La mayoría de mi cheque anterior pagó 2 meses vencidos de renta. Pero ¿sabes una cosa? Ahora eso ya no importa porque no hay dinero. Oye, oye, ¿de qué hablas? Tu amigo Kevin es un estafador. ¿Sí? Todo terminó. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Llegué hoy y la puerta tenía candado, tenía una cadena y ni siquiera tiene la decencia de llamarme y decirme que el dueño lo sacó. Algo no me parecía bien en esto y fui tan estúpida. Escucha, para creerles. No fuiste estúpida, ¿sí? Kevin, él a veces exagera demasiado, pero lo solucionaré. ¿Está bien? Déjame ya arreglarlo. Ya hablé con él. Está en bancarrota. Yo de verdad lo siento. Solo vete. Escucha, solo déjame hablar. Yo lo arreglo, ¿está bien? ¡Dije que te fueras! ¡No quiero verte! Pero... ¿Sabes que jamás haría algo para herirte o a Ian? Nunca. Oye.
cumpleaños de mamá. Aterrador. Gracias a Dios que estás bien. Pudo haber sido un sueño. No importa. Vendrán a quedarse aquí. Nos organizaremos. Gracias. Gracias por todo esto. Claro. Debo prepararme para mi turno, pero traeré lo más que pueda esta noche. Bueno. Bien. Me quedaré despierta para platicar cuando regreses, ¿sí? Gracias. Nos encargaremos, ¿verdad, mamá? Gracias. Claro que sí. Eso haremos. Te amamos. Despídanme de mi pequeño. Por supuesto, lo haré. Sí. Debes salir de ahí. Sí. Fueron muy malos tiros. ¿Seguro que te entrenó la policía? ¿No eres un extraño que vino de la calle? ¿Sabes qué? Ve hacia allá y sosténlo. Veré si ayuda. Supongo que ya no respondió, ¿eh? Tal vez necesita tiempo. ¿Y eso para qué? ¿Para saber si soy un mal hombre o un terrible padre? Mira, el 99% del tiempo para ser un buen padre es estar ahí. Eso lo has hecho. Todos cometemos errores. Debe ser como una ley o algo así. Ella no me dejará regresar. Ella no es así. Entonces sigue adelante. Mira, puedes invitar a salir a la hermana de O'Neill. ¿Eh? ¿Sabes lo que digo? Ok. Uno, O'Neill me mataría. Y dos, sí es bonita, amigo, pero ¿eso qué? Entonces, ¿qué tiene Tessa? Ah, ella es fuerte, ¿sabes? Es desafiante, molesta con el mundo, es difícil. Pero debajo de todo eso, es una tímida y herida pequeña niña que quieres abrazar y proteger. No es fácil de hallar, pero cuando lo haces, no quieres dejarla ir. ¿Qué significa eso? Que la amo. Ah. ¿Y ya se lo dijiste? Quizá deberías. Y deja de ser super policía. ¿Quieres acompañarme por un trago? Disculpe. Perdiste. Escucha, avísame antes cuando quieras atraparme.
Tal vez yo te atrape antes. Siga hablando. La celda se abre cada vez más con cada palabra que dice. Entonces sí fuiste tú. Eres la soplona. No es un buen nombre. No sabes nada sobre mí. Sé que es un criminal. Lleno de odio y ebrio. Quizá no le importen esas cosas, pero a Dios sí. Quiere que seamos buenos. Quiere que hagamos lo correcto, Bruce. ¿Me estás sermoneando? Tómelo como quiera. Solo sé que no es un buen nombre. Solo debo hacer una llamada y se irá. Manténla quieta. Eso es lo que hago, pero... ¿qué esperas? Espero que esta cosa se quede quieta. Solo inyéctala. Yo ya terminé. Ahora es tu turno. Hola, díganme qué es lo que hacen. Desparasitando a las alpacas. Habríamos terminado hace media hora, pero ya sabes cómo es. Tengo maravillosas noticias. Dímelas. Tengo una audición en el Colegio Berkeley la siguiente semana. ¡Oh! Y lo mejor es que una de las facultades ya vio mi canal y cree que ya estoy dentro. ¿Dónde es eso? El Colegio de Música de Berkeley. Boston. Es el segundo mejor colegio de música del país. ¿Y vas a aplicar ahí? Ah, no, ya apliqué. Solo tengo la audición y luego la entrevista. ¿Te vas a ir? Bueno, si me aceptan, en el otoño. Es lo que ya habíamos platicado. Es solo que no sabía que sería tan pronto. No lo es. No es tan pronto. No puedes irte. ¿No puedo? Pensaba que podríamos estar juntos, ¿sabes? Quiero estar contigo. Drew. Yo te amo. ¿Tú me amas? ¿Por qué lo dices así? ¿Qué tiene de malo? No, nada. Pero, Drew, ¿de dónde viene esto? Yo pensé que éramos algo, ¿sabes? ¿No lo somos? Somos algo como... ¿cómo qué? Ya sabes, casarnos. ¿Qué? ¿Te casarías conmigo? Bien, Drew, basta. No. ¿Por qué no? No puedes solo pedirle a alguien que se case contigo. Aunque, incluso si fuese en serio, no es así como me gustaría que me lo pidieran. Solo quería que estuvieras feliz por mí. Debo irme a casa. Te veo después. ¡Ya! ¡Vamos a platicar! ¡Hablemos! ¡Váyase! ¡Hablemos de lo que me hiciste! ¡De lo que me quitaste! 911 en su ubicación. A todas las unidades necesitamos refuerzos. Es una agresión en los departamentos de Paradise Valley. Base Unidad 23 en ruta. ¡Sermonearme!
Está bajo arresto. No se mueva. Las manos en la cabeza. ¡Póngalas atrás! No te preocupes, se pondrá bien. Hola. Estas estaban en el auto de Mike para ti. Y también pensé que debías tener esto. Estamos orando por él. Déjanos saber si necesitan algo, ¿sí? No te preocupes por Ian. Está muy feliz con Catherine. Los chicos pueden sacar todo de tu departamento cuando quieras. ¿Bien? Gracias. Te amamos. Ok. Bueno. Adiós. Sí. Llámame si necesitas algo. Te quiero. Yo también. ¿Qué ves cuando me miras? Hasta en mis mejores días soy un desastre. Y a veces no me gusta oír las cosas tiernas que me dices porque pienso que no las merezco. Si hay algo que quieras decirme o preguntarme, quiero escucharte. Señor, tú lo trajiste a mi vida. Y sé que no merezco este regalo. Pero no me imaginaba que tendrías algo mejor para nosotros. Por favor, ayúdame a comprender.
Hola, ¿puedo ayudarle? ¿Mike Goldman? ¿Dónde está? Ay, lo siento. Sígame por aquí. ¿Qué? Hola, ¿a dónde va? ¿Qué sucede? Tessa, no tienes nada que lamentar. Perdóname si te dañé por algo. No lo hiciste. Solo me has ayudado. No sabes cuán importante eres para mí. Soñé que me traías un anillo. Luego desperté y me di cuenta que no soñaba. Pensé que te había perdido. Dios te trajo de vuelta a mí. Esto es lo más cerca a arrodillarme que podré. Tessa Rigsby, te amo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Sí. Sí. Gracias a Dios que estás bien. No, solo rasguños. ¡Felicidades! Es hermoso. Ella lo es. Sí, lo es. Voy por las cosas. Okay. Bueno. Brillante. Hiciste bien. Este es mi nuevo hogar. Por ahora. Hasta que te lleve. ¿Estás seguro que es la vida que quieres? ¿Conmigo y mi desastre? Si te casas conmigo, lo demás no importa. Voy a aplicar para ser detective. Ya no más patrullaje. Y tomaré lo que venga. Por la gracia de Dios. Y tú, a mi lado. Miguel me contó que la audición fue mejor de lo esperado. Pienso que sería lo más gentil y cristiano el felicitarla. Necesitará mucha oración y el apoyo de buenos amigos. Sí, lo sé. Y por eso me siento tan estúpido ahora. ¿Sabes por qué tu padre fue muy insistente en el amor y el matrimonio como lo hizo? Porque cuando nos enamoramos perdemos la razón. La sabiduría se va por la ventana. Hacemos tonterías. Intentamos poseer. Y lo arruinamos. Ojalá papá estuviera aquí. Ojalá. Siempre quisimos lo mejor para ti, hijo. Lo mejor de Dios. Vale la pena esperarlo. Hola. Wow. ¿Crees que sí es wow? Sí, wow. También esa será la reacción de Mike. ¿Sí? Precioso. ¿Qué?
Sé que Mike será mi nuevo mejor amigo. Pero no sé qué hubiese hecho sin tu amistad. Llegaste a mí cuando estaba embarazada y sola y me diste esperanza y un hogar. Me enseñaste cómo ser libre. Y ahora no solo eres mi amiga, sino mi hermana. Por siempre. Bueno, sin lágrimas en el vestido, por sí, favor. Por favor. Oh, déjame enseñarte lo que mi otro mejor amigo me regaló. Uf. Ah. Oh, es adorable. ¿Sí? Oh, es tan gentil de su parte. Sí. Mira el pequeñito, hola. Oh. Oye, ¿qué sucede? Ah, no lo sé. Bueno, ¿está bien? Bueno, mira, le voy a hablar a Robert. Pienso que hay que llevarte al hospital. Bien, sí, bien. Sí, está bien. Así es. Mi bebé. Hola. 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 Felicidades. Gracias. ¿Puedo Mira ver? Mi pequeño bebé. Hola, pequeño. Hola. Oh, se ve tan lindo. ¿No es hermoso? ¿Puedo tomarnos una foto? Sí. Hora de la selfie. Selfie. Wow. Me veo terrible, Tessa. No, no, es verdad, eres linda. Go back to the moment when I saw you. See the way your eyes stared, totally unprepared. I would have told you that ever since the day, never stopped thinking of you, 'cause I already knew. Bienvenidos, familia y amigos. Estamos reunidos hoy al lado de Jesucristo nuestro Señor para celebrar la unión de estas dos vidas. Pueden sentarse. Dámelo. Que seas muy feliz, Tessa. Te Gracias. Quiero. Yo, Tessa Rigsby, te tomo a ti, Michael Coleman, como mi esposo y como el padre de mi hijo. Sí.
amigo. Oh, Ian James. Hoy me caso con tu mamá. Eso significa que o prometo amarte y cuidarte y enseñarte el amor de Cristo hacia su iglesia. Para cuando tú te cases. Te amo, pequeño. Tessa, mi amor. Espera. Prometo poner mi relación en Cristo primero. Guiar a Ian y a ti en su nombre. Ambos son mi más grande tesoro. Para siempre. Puede besar a la novia. Damas y caballeros, les presento al señor y la señora Michael Coleman. ¡Felicidades! ¡Sean muy felices! Te amo. Se ven hermosos. Hola. Nos vemos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Sí. Te ves hermosa. ¿Qué tal? Gracias. Felicidades. Permiso. Ay, mira, se parece a ti. Oh. Gracias. Oh, no. ¿Qué sucede, amigo? Aquí tienes. Ven aquí. ¿Usted gusta? True. ¿Puedo acompañarte? ¿Te gustó? Toma. Un día también te casarás. Tú primero. Calla. Wish I could show you. Let my feelings come through. What I've held for so long is finally where it belongs. I wanna tell you that ever since the day I have never been the same. Just look at who I became. Well, they're the one, you know it from the start. They're the light that ignites your flame and spark. Just a smile can brighten up your day. Can't wait for what will come away.